Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial en este su canal Vania Amigurumis. En esta ocasión vamos a tejer a Serena de Sailor Moon. Esta muñequita me quedó de 13 centímetros aproximadamente. Bien fácil de hacer, aunque tiene varias partes. Como siempre, primero les quiero recordar mis redes sociales, el fanpage Vania Amigurumis, el Instagram arroba Vania Amigurumis, y los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Ya, los materiales que necesitamos son hilados de color rojo, negro, color piel, blanco, amarillo y azul. El crochet acorde al grosor del hilado que vamos a usar. Tijeras, aguja lanera, alfileres y relleno. En mi caso, algodón sintético ocupo yo. Vamos a empezar por los pies. Con el color rojo vamos a hacer un anillo mágico. En este anillo mágico tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrarlo. Vamos a hacer el punto tejido espiral con cierre, por lo que cada hilera tiene que ser cerrada con un punto deslizado. Y al comienzo hacer una cadeneta para subir. Cerramos el anillo mágico, por lo que tenemos que hacer el punto deslizado uniendo el último con el primer punto. Para esto, después de hacer el punto deslizado, tiramos un poquito para que quede bien sellado. En la hilera 2 vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada punto de la hilera anterior. Desde la hilera 3 a la 6 vamos a hacer un punto por cada punto de la hilera anterior, por lo tanto 12 puntos bajos de la hilera 3 a la 6. En la hilera 7 vamos a cambiar de color al color piel y vamos a hacer los mismos 12 puntos bajos. Vamos escondiendo la hebra a medida que vamos tejiendo las dos, la color piel y la roja. Vamos a hacer de la hilera 7 a la 9, 12 puntos bajos. Ya terminamos hasta la hilera 9. Hay que hacer otra pieza igual para las patitas. En la vuelta 10 vamos a cambiar el color azul con este color. Vamos a hacer el cambio, vamos a ir escondiendo a medida que vamos tejiendo. Enganchamos, hacemos una cadeneta, un punto bajo y ajustamos. En esta primera patita hacemos 8 puntos bajos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a cortar el tiro para que no nos moleste esta punta. Así sacamos el color piel al tiro. Acá hacemos 3 cadenetas. 1, 2, 3. Tomamos el otro, la otra patita, la otra pierna, y yo cuento 1, 2, 3, 4 y al quinto hinco la aguja. Aquí hago los 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 y 12. Hago los tres puntos bajos correspondientes a las tres cadenetas. 1, 2, 3 y termino con los cuatro puntos bajos de la primera pierna. 1, 2, 3 y 4. Aquí ya hacemos el punto deslizado. Terminando esta hilera, debemos tener 30 puntos. Desde la hilera 11 a la 13, vamos a hacer un punto por cada punto de la vuelta anterior, o sea, 30 puntos bajos, de la hilera 11 a la 13. En la vuelta 14 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Repetimos esto por toda la vuelta, al terminar nos van a quedar 24 puntos bajos. En la vuelta 15 vamos a hacer cambio de color al blanco. Aquí vamos a hacer 24 puntos bajos, pero solo por la hebra interior. Vamos a hacer aquí el cierre al revés, mejor, con el azul, para que se nos haga más fácil hacer el empezarla por la hebra interior. Ahí hacemos el cierre con el punto deslizado, pero tomando desde atrás la hebra. No importa que quede larga, pero después el tema es ajustarlo bien, ¿ya? Ahí. Entonces hacemos cambio de color al blanco, tomamos, lazamos una cadeneta. Ahí está el primer punto. Dejarlo marcado. Hacemos el primer punto bajo y ajustamos. Vamos escondiendo la hebra media que vamos tejiendo. Vamos a hacer, como les dije, 24 puntos solo por la hebra interior. Desde la hilera 16 a la 20 vamos a hacer un punto por cada punto de la hilera anterior, o sea, 24 puntos bajos en cada hilera. En la vuelta 21 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Repetimos por toda la vuelta, al terminar debemos tener 18 puntos bajos. En la vuelta 22 vamos a cambiar el color piel. Enganchamos, hacemos una cadeneta, el primer punto bajo y ajustamos. En esta vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Repetimos por toda la vuelta y nos van a quedar 12 puntos bajos. En la vuelta 23 vamos a hacer un punto por cada punto de la hilera anterior, o sea, 12 puntos bajos. En la vuelta 24 vamos a hacer 12 aumentos, 2 puntos juntos en cada punto de la hilera anterior. Al terminar nos van a quedar 24 puntos bajos. En la vuelta 25 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Repetimos esto por toda la vuelta y al terminar vamos a tener 30 puntos bajos. La vuelta 26 vamos a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Repetimos por toda la vuelta y al terminar vamos a tener 36 puntos bajos.
Desde la vuelta 27 a la 35 vamos a hacer un punto bajo por cada punto de la hilera anterior, o sea 36 puntos bajos de la vuelta 27 a la 35. En la vuelta 36 vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Vamos a repetir esto por toda la vuelta y al terminar nos van a quedar 30 puntos bajos. En la vuelta 37 nos toca hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución por toda la vuelta, esta misma secuencia, y al finalizar nos van a quedar 24 puntos bajos. En la vuelta 38 vamos a hacer 2 puntos bajos, 2 y una disminución. Repetimos por toda la vuelta y al terminar nos van a quedar 18 puntos bajos. En la vuelta 39 hacemos un punto bajo y una disminución. Repetimos por toda la vuelta y al terminar vamos a tener 12 puntos bajos. Y en la vuelta 40 vamos a hacer 6 disminuciones. Esto ya para terminar la cabeza, hacemos las 6 disminuciones y terminamos de rellenar para cerrar. Ya, ahí ya terminé de rellenar, dejé bastante hilo para hacer con este mismo hilo la nariz y las orejas. Vamos a cerrar tomando solamente las hebras exteriores de los 6 últimos puntos que tejimos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos hasta cerrar. Yo me voy hasta la parte de acá para hacer el nudito. Esto va a quedar todo cubierto con el pelo. La idea era haciendo este nudito solo cuando tengamos el mismo color. Y aquí voy a marcar la nariz. La nariz la hacemos al medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Más o menos aquí. En esta hilera, en la hilera 12. Por ahí, está el medio de la cara. Yo lo veo al medio, sí. Ya, pusimos al medio ahí el alfiler y vamos a tomar los dos puntos que están a los lados del alfiler. Lo sacamos por una de las partes y hacemos lazadas tomando dos puntos. 1, 2. Lo volvemos a pasar. Con unas 3 o 4 lazadas ya es suficiente. Solamente para que quede marcadita la nariz. No lo tiramos mucho. Ahí. Ahora vamos a marcar las orejas, que están a 7 puntos de la nariz. Aquí está la nariz, el término, y ahí contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá ponemos el alfiler. Al otro lado lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La forma de hacerlo es la siguiente. Donde tenemos el alfiler, vamos a hacerlo 1 hacia arriba y 2 hacia abajo. Entonces contamos del alfiler 1, 2 y ponemos, sacamos la aguja en la misma línea de donde está el alfiler. Sacamos ahí, queda muy abajo, vamos a hacerlo uno arriba, entonces vamos a hacerlo mejor
dos hacia arriba y uno hacia abajo. Sí, porque me queda muy abajo y la idea es que quede más a la altura de los ojos. Entonces ya aquí sacamos el alfiler y vamos a hacer tres puntos bajos en la línea de atrás. Aquí está el frente de la cara y en esta línea de aquí vamos a hacer los tres puntos. Tomamos el hilo cruzado del punto, vamos a hacer una lazada, una cadeneta y hacemos el primer punto bajo en el mismo punto. En el siguiente, aquí está muy cerrado, yo los saco un poquito con el crochet. Hacemos el segundo punto bajo y en la tercera, el tercer punto bajo. Hacemos una cadeneta, sacar la aguja. Y ahí está la primera oreja. Con la misma, con el mismo hilo, ponemos la aguja adelante, siempre en la misma línea donde pusimos primero el alfiler. Y ahí nos vamos derechito, derechito hacia la otra oreja. Lo mismo, en la misma línea del alfiler, nos acordamos que son dos hacia arriba. Acá le tiro la aguja y hacemos lo mismo acá. Sacamos el alfiler ya y en el de atrás, está acá al frente y acá es donde tenemos que hacer los puntos. Una cadeneta, hacemos un punto bajo, en el siguiente un punto bajo. Vamos a sacarlo aquí, un punto bajo. La misma manera de cerrar, cadeneta, tiramos y escondemos ahí, para que dé la sensación de curvatura de las orejitas. Ya, vamos a hacer los ojos en la hilera de arriba de la nariz. Voy a hacerlo por acá. Voy a meter la aguja por acá, que es donde va a quedar el pelo, y cuento de aquí 1, 2, 3 y por acá saco la aguja, que se vea bien ahí. Dejo un poco de hilo y ahí cuento 1, 2, 3 aquí y saco la aguja donde mismo. En diagonal hago una lazada y la saco por el segundo punto. Para una pestaña y en diagonal de nuevo para la segunda. Aquí me tiro el tiro hacia el otro ojo. La idea no es tirar tanto el hilo para que tenga una curvatura, una pequeña curvatura y se vea más natural. Al tercero hago lo mismo, la pestañita hacia arriba, luego saco la aguja por el segundo para hacer la segunda pestaña y me tiro hacia el otro lado para cerrar. Saco la aguja por el mismo lugar donde la puse en un principio, porque acá vamos a hacer un nudo. Esto todo va a ir tapado con la base del pelo. Igual no importa tanto que se note un poquito, pero la idea igual es esconderlo. Yo tengo una parte plana en mi crochet que me ayuda a sacar puntos cuando están muy apretados y los marcando para guiarme yo. Y también para esto, que es para esconder. Y también le hago aquí, la saco un poquito. Ahí. Eso ayuda a que se vea más redondito el ojito. Y también ayuda a esconder el nudito de atrás.
Ahí quedaron listos los ojos. Vamos a empezar con los brazos. Con el color blanco hacemos un anillo mágico. Y en este anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo cerramos bien. Hacemos en el primer punto el punto de cierre o punto deslizado. Tiene que quedar bien cerrada la anilla. Les pasa eso, tienen que tirarlo bien para que se cierre bien. Punto deslizado, la segunda vuelta hacemos 6 aumentos, 2 puntos en cada punto del hilera anterior. Al terminar la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. De la vuelta 3 a la 5 vamos a hacer un punto por cada punto de la vuelta anterior, o sea 12 puntos bajos en color blanco. En la vuelta número 6 vamos a hacer cambio de color al rojo. Vamos a ir escondiendo la hebra a medida que vamos tejiendo. Sabemos que hacemos el primer punto bajo, ajustamos y seguimos. Vamos a hacer en color rojo 12 puntos bajos. Hicimos los 12 puntos bajos en color rojo. Ahora vamos a marcar el primer punto para hacer el deslizado, pero lo vamos a hacer al revés. Sacamos hacia atrás la hebra, ajustamos aquí y vamos a hacer cambio de color al piel. Hacemos un punto bajo y tomamos el punto solamente con la hebra interior. Hacemos el primer punto bajo y ajustamos. Vamos escondiendo los hilos a medida que vamos tejiendo y hacemos 12 puntos bajos solo por la hebra interior. La vuelta 8 vamos a hacer los mismos 12 puntos bajos pero normales, tomando las dos hebras. En la vuelta 9 vamos a hacer cambio de color otra vez al blanco. Y vamos escondiendo las hebras. El primer punto bajo, ajustamos. Y vamos a hacer de la línea 9, la 9 y la 10 con color blanco, 12 puntos bajos. Ya llegamos a la hilera 10. Acá hacemos una cadeneta y cortamos larguito para coser al cuerpo. Estas son dos piezas iguales. Los brazos los vamos a dejar aparte para hacer la falda primero. La falda la vamos a hacer con azul en estas hebras que quedaron hacia afuera en el cuerpo. Por la parte de atrás tomamos una hebra de esto y vamos a ir haciendo. De esta vuelta son 24 puntos y aquí nosotros vamos a hacer la secuencia de, vamos a tomar lazada, hacemos cadeneta y hacemos en el mismo punto el primer punto bajo. Ahí empezamos, vamos escondiendo la hebra a medida que vamos tejiendo y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. O sea, dos puntos en un mismo punto. Vamos a repetir esto por toda la vuelta y al terminar vamos a tener 36 puntos bajos. Ya de la vuelta 2 a la 5 vamos a hacer los mismos 36 puntos bajos en cada vuelta. De la 2 a la 5. Ya tenemos lista la falda, escondemos la hebra y ahora vamos a hacer el cuello. Vamos a hacer un nudo corredizo y en este nudo tejemos 21 cadenetas, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Saltamos la primera cadeneta y desde la segunda vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Después hacemos una media vareta. Después tejemos 8 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, una media vareta y terminamos con 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Hacemos una cadeneta y dejamos hebra para coser después esto cuando hagamos el armado. Vamos a coser esto al cuello. Vamos a comenzar con el pelo. Vamos a empezar por la base con amarillo. En un anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos la anilla que quede bien firme. Vamos escondiendo esa hebra. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos, o sea, 2 puntos bajos en un mismo punto. Vamos a repetir esto 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Repetimos hasta terminar toda la vuelta y al terminar vamos a tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Repetimos esto por toda la vuelta y al terminar vamos a tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Repetimos por toda la vuelta y al terminar vamos a tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y un aumento. Repetimos por toda la vuelta. Al finalizar debemos tener 36 puntos bajos. De la vuelta 7 a la 12 repetimos los 36 puntos bajos. Ya terminé la base del pelo, la ajusté con alfileres para irla cosiendo. Les voy a mostrar cómo es que yo hago la base, cómo la pego a la cabeza. Aquí esta es la orilla de nuestra base, pero yo saco la aguja por el otro, por el segundo pie de hilera. Meto la aguja, la saco más o menos una distancia, no sea muy amplia ni tan pegadita tampoco. Y esto, en vez de hacerlo hacia el lado, lo hago hacia abajo. ¿Ya? Ahí al pie de la primera hilera meto la aguja y la vuelvo a sacar por el pie de la segunda hilera, hacia afuera. Así.
Ahí la lazada va a quedar en diagonal. De nuevo, así. Quito la aguja. Y la saco por el pie de la segunda hilera. Y así por todo el borde. Hasta coser bien la base del pelo. Ya le cosí los brazos a la Serena y el cuello. Esto bien sencillo, se une aquí al medio y se le da una puntada hacia atrás, listo para que quede firme. Solo eso. Ahora vamos a hacer los tomatitos. Son dos que van acá. Empezamos con el color rojo, haciendo un anillo mágico. En este anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos bien ajustadito. Aquí vamos a hacer el punto deslizado para cerrar la primera vuelta. Vamos a marcar aquí. Pero lo vamos a hacer al revés. Vamos a poner el crochet del otro lado. Enganchamos y tiramos hacia atrás. Después enganchamos bien nomás. Ajustamos ahí. Y eso es todo. La vuelta 2 vamos a cambiar al amarillo. Vamos a tomar la hebra, hacer una cadeneta y vamos a hacer el primer punto bajo solamente tomando la hebra interior. Ajustamos y ahí vamos escondiendo los hilos. Esta segunda vuelta son 6 aumentos tomando solamente la hebra interior. Al finalizar vamos a tener 12 puntos bajos. Ya en la vuelta 3 y 4 vamos a hacer un punto por cada punto de la hilera anterior, o sea 12 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a hacer 6 disminuciones. Para terminar cerramos con una cadeneta, dejamos hebra larga para coser y rellenamos con un poquito de algodón. Así tienen que quedar nuestros tomatitos. Yo cerré ahí y pasé el hilo para abajo porque lo vamos a coser de esta manera en la cabeza, en la base del pelo. Así. Calculamos más o menos en diagonal de los ojos para que más o menos queden a una misma distancia o contamos desde la base del pelo y como a ustedes les acomode más. Así deben quedar los tomatitos cosidos a la cabeza. Ahora vamos a hacer las coletas. Con amarillo vamos a hacer un nudo corredizo. Y en este nudo tejemos 32 cadenetas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Vamos a saltar las dos primeras cadenetas y en la tercera vamos a hacer dos varetas juntas para formar tres varetas, porque las primeras dos cadenetas son una vareta. Hacemos dos varetas, cada una en su cadeneta, y volvemos a hacer tres varetas juntas. Vamos a repetir esto 4 veces, o sea, tenemos que tener tres motivos de tres varetas juntas con dos varetas al medio. Y ahí hice los 4 motivos con las dos
varetas al medio. Y de aquí hasta el final de la cadeneta vamos a hacer varetas. Una vareta en cada cadeneta. Ya, cuando terminamos va a quedar así. Así tiene que quedar la coleta. Y esto lo cosemos en esta parte del tomatito, la parte de abajo, para que quede así la coleta. Ya tenemos cosidas las coletas. Ahora vamos a hacer el moño. Este también son dos, porque va uno aquí adelante y va uno acá atrás. Vamos a hacer con el color rojo un nudo corredizo en este nudo. Vamos a hacer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tomar 2 lazadas y vamos a contar, vamos a saltarnos 3 cadenetas. 1, 2, 3. Y aquí en la cuarta vamos a hacer 2 varetas dobles. 1 y 2. En el siguiente, la siguiente cadeneta vamos a hacer una vareta doble. Y en la última cadeneta vamos a hacer de nuevo 2 varetas dobles. Hacemos 3 cadenetas y hacemos un punto enano en el mismo punto donde hicimos las varetas, las últimas 2 varetas dobles. Hacemos una cadeneta y acá donde están las cadenetas de inicio vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Hacemos una cadeneta, giramos y hacemos 3 cadenetas más. O sea, 3 puntos bajos más, perdón. Hacemos aquí 3 cadenetas de subida. Giramos el tejido. Tomamos 2 lazadas. Hacemos en el primer punto 2 varetas dobles. En el segundo punto hacemos una vareta doble. Y en el último punto bajo hacemos 2 varetas dobles juntas. Hacemos 3 cadenetas y un punto enano en el mismo punto donde hicimos las varetas dobles. Una cadeneta y cortamos el hilo para coser al cuerpo el moñito. Reservamos el moñito mientras, lo vamos a coser después, pero vamos a hacer el lazo del moño. El lazo lo hacemos con un nudo corredizo. En este nudo vamos a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Saltamos la primera cadeneta y desde la segunda hacemos 3 puntos bajos. Hacemos de la vuelta 1 a la 12, 3 puntos bajos. O sea, tenemos que hacer 12 veces 3 puntos bajos. Ya, el moñito yo lo pongo de la siguiente manera. Tenemos acá el hilo de inicio y voy a hacer 1, 2 pasadas con el hilo largo. Y acá con este más voy a hacer un nudo. Nudo simple y corto este para que no salga para adelante, así. Ahí lo voy a acomodar para que quede un poquito más cerradito de aquí. El lazo que teníamos este, le escondí las hebras. Lo voy a doblar de esta manera, así, y lo voy a coser junto con el moño. Voy a
hacerle una par de pasadas aquí. Para que quede enganchado el moñito al lazo. Ahí. Y esto así lo voy a coser aquí. Va un moño acá atrás en la parte del vestido, la parte del borde del vestido, y el otro moño va aquí adelante. Ya, así quedaron los moños cosidos al cuerpo. Ahora vamos a hacer la parte como del cintillo, la corona, la tiara, no sé cómo, qué es lo que será. Esto lo vamos a hacer con amarillo, vamos a tirarlo de acá, desde el pelo, puede ser desde acá para que quede más directo. Vamos tirando por la base. Yo marqué acá con alfileres la forma que le voy a dar al cintillo, que es como así. Ya, entonces marqué ahí el punto de arriba, el punto de abajo y así. Voy a hacerlo con bordado cadena de una hebra. Entonces lo saco por aquí, por el primer alfiler. Voy a sacar este alfiler. Pongo en el mismo lado la aguja y la saco por el otro alfiler. Lo tiro. Engancho y lo ajusto. Ahí. Vuelvo a poner en el mismo hoyito, saco por donde está el otro alfiler del medio. Estoy saliendo la pintura del alfiler. Lo tiro, engancho y ajusto. Vuelvo a enganchar en el mismo lugar. Saco por donde está el otro alfiler. Lo tiro. Engancho. Voy a sacar esto. Y ajusto. Lo meto por el mismo lugar. Saco por el último alfiler. Tiro el hilo. Engancho y ajusto. Este, el último, lo meto por donde mismo, pero sin enganchar. Hay cosa de que quede enganchado solamente la hebra. Ahí. Lo voy a sacar por el mismo lugar donde metimos la aguja inicialmente para hacer un nudito y esconder en la base del pelo. Yo le hice un punto rojito ahí al cintillo con hilo rojo para que se note bien que es el cintillo. Marcamos aquí para hacer el flequillo, el punto central, ahí el punto, la cadeneta aquí de la base. La marcamos y contamos 1, 2, 3 hacia el lado y marcamos, y para el otro lado también 1, 2, 3 y marcamos. Aquí donde está el primer punto vamos a meter el crochet. Aquí ya no es necesario tenerlos porque ya marcamos el primer punto, de aquí nos vamos a ir guiando. Con color amarillo vamos a tomar una lazada, sacamos el crochet y hacemos 4 cadenetas. Saltamos la primera y hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Hacemos un punto enano en el mismo punto. Hacemos un punto enano en el siguiente punto y un tercer punto enano en el siguiente punto. Acá vamos a hacer 3 cadenetas. Saltamos la primera y hacemos 2 puntos bajos. Hacemos un punto enano en el mismo punto.
en el siguiente otro punto enano y en el siguiente otro punto enano. Hacemos tres cadenetas de nuevo, saltamos la primera, hacemos dos puntos bajos, un punto enano en el mismo punto, un punto enano en el siguiente punto y un punto enano en el que sigue. En este vamos a volver a hacer cuatro cadenetas, saltamos la primera y hacemos tres puntos bajos. Dos, tres. Y en el mismo punto, un punto enano. Cadeneta y cortamos para esconder. Aquí ya tenemos que ir moldeando con la mano esto. Lo vamos a esconder para hacia atrás en la base del pelo. Y esto así lo vamos moldeando con la mano para que quede con la forma del flequillo de Serena. Y así quedó el flequillo y terminamos nuestra Serena. Yo le puse un poquito de rubor en las mejillas porque encuentro que le da un toque más tierno. Espero que les haya gustado este video, que lo puedan hacer, que me dejen sus comentarios, qué les pareció. Y también los invito a seguirme en las redes sociales, en el fanpage Vaniamigurumis, en el Instagram @Vaniamigurumis. Y los invito a suscribirse al canal y activar la campanilla de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Eso es todo. Nos vemos en el próximo. Adiós.